Enseñando a posar a mi alumno y futuro competidor de culturismo natural, César Campos. De frente a los jueces. Vamos a mantener la pose de frente a los jueces, ¿vale? De frente, doble bíceps. Bien, el dorsal salido hacia afuera, sacado. Nunca nos encogemos, siempre nos estiramos y ampliamos las clavículas, ¿vale? Perfecta la pose, ¿vale? De perfil, tríceps. Hay que colocar la pierna en un lateral para que se vea el femoral. Luego, después, hay que girar, girar un poquito doble torso, el torso, y ahora de perfil caja torácica. Estamos enseñándole, por lo tanto, las poses no están súper perfectas, pero no posa nada mal para ser la primera vez, ¿vale? De espalda, doble bíceps. ¿Ves ahí cómo está la espalda amplia, ¿vale? No se encoge en ningún momento y aprieta la espalda hacia atrás. ¿Vale? Mientras el femoral y el gemelo están tensos, ¿vale? De espaldas, expansión, dorsal. Hay que entender que es la primera vez que posa, ¿vale? Este chico ya muchos años entrenando, nunca ha competido la primera vez que posa. Vamos a ver la pose abdominales y piernas de frente a los jueces, ¿vale? Abdominales y piernas. Bien, es la primera clase que le damos, ¿vale? Por lo tanto, es una... Clase bastante buena para él porque realmente es la primera vez que posa, ¿vale? De perfil, trices otra vez, ¿vale? Para que va, practique y lo hace bastante correcto: la pierna en un lateral, la cintura se mete hacia adentro, se expulsa el aire, expulsa el aire, de perfil, caja toráfica, que son las dos poses que más complicadas le he visto hacer.